Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos a hacer nuestro propio grupo de rock e irnos de gira por ahí, porque hoy hablamos de Draft and Write Records. Draft and Write Records, un juego de Bruno Maciel que en español tenéis publicado por Maldito Games. ¡Olé! Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 30 a 60 minutos y de 1 a 6 jugadores. Aquí tenéis un juego de Roll and Write, pero no hay roll, sino draft, de ahí el Draft and Write. Tú aquí te vas a montar tu propia banda de rock. De rock o de lo que tú quieras, una banda que tú la vas a tener que hacer de cero, vas a tener que contratar al solista o a la solista, a los músicos, a la gente del personal técnico, a todo el mundo. Y después te vas a tener que ir de gira tú a grabar discos, a grabar singles, a tener una armonía perfecta entre todos los miembros del equipo. Te voy a enseñar cómo se juega, lo más que me ha parecido. Draft and Write Records. ¡Empezamos! Pues aquí tenemos la caja de Draft and Write Records. Chula, con su trasera mal puesta. Bueno, cosas que pasan. La abrimos y tenemos el librinche de reglas. Yo siempre digo no hace falta, pero chico, échale un ojo por si acaso. Un blog con 800 hojas a doble cara de más, para que tú esto le des partidas como si no hubiera mañana. Una carta de para dónde va el draft, para acá un rato, para acá otro rato. Un montón de cartas de lo que va a ser pues el draft en sí, que es las cosas que nos vamos a pasar para que pasen cosas, después te las enseño. Cartas de objetivo, que son estas azules, objetivos que vamos a ir cumpliendo en la partida, puntos, tú sabes. Lápices de colores que vamos a necesitar. Azules, rojos, amarillos y morados. Morado, 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 moradito. Lápices normales de toda la vida con una gomita arriba. Y ojo, cuidado. ¡Sí, señor! ¡Sí lo digo! ¡Olé! Y ya está, vamos a ver cómo se juega. Pues venga, al lío. Mira, te cuento, esto es un juego de draft. Y con el draft de las cartas pues vamos a pintar cosas. Draft and Write Records. Okay. Entonces, en este juego tú lo que te vas a hacer es una banda de música y te vas a ir por ahí de gira. Cogemos los lapicitos de los colores que te he dicho. Qué tonto, que me faltaba el azul. Y te puedes coger también un lápiz. Yo voy a coger un boli para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Cada persona se coge su hojita de estas y te pone ya un nombre de banda, pues aquí, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me voy a poner... Ahí lo tienes, Rough and Roll, ¿vale? Porque esto va de rock and roll, pues yo Rough and Roll. Muy bien. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y aquí, en este circulito que tienes al lado de tu nombre, te pones uno de los colores, de los cuatro colores estos que tienes. Yo cojo, por ejemplo, el morado, 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 moradito, ¿vale? Y dibujas aquí el colorcín. A lo mejor se ve poco en la cámara, es posible. Pero bueno, o sea, una mala te coge rotuladores, ¿eh? Vamos a tener una serie de objetivos públicos. Esto se pondría por allí y tal, pero bueno, lo voy a poner aquí al lado. Se cogen todos los objetivos, ¿vale? Se barajan, como si no hubiera mañana, y sacas cuatro objetivos públicos. Y el resto lo dejamos aquí para ir reponiendo. Entonces, te coges de aquí todas las cartas y te coges la que corresponde al número de jugadores. Por ejemplo, yo he hecho aquí una selección de las que son para tres, ¿vale? Pues tendré que poner la que ponga uno o más, la que ponga dos o más, la que ponga tres o más. Pero quito las que pone 4, 5 y 6, que son todas estas que están aquí. Entonces, aquí hay diferentes tipos de cartas que ahora después te explicaré. La cuestión, baraja muy bien, ahora sí, ya, ¿eh? Triqui, triqui, triqui. Triqui, 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 triqui. Y se le dan 5 cartas a cada persona. Otra cosa que se me ha olvidado antes de eso. De los objetivos, te he dicho que hay objetivos comunes, también hay objetivos privados. A cada persona se le dan 2 cartas más de objetivo. Las miras, te quedas con una, la que más te guste, y las otras se vuelven aquí a ver y se vuelve a barajar y no sé cuánto, ¿vale? Total, que tenemos los objetivos públicos que puedes cumplir y un objetivo privado. Te voy a poner por aquí para que nos acordemos de que lo tenemos. Total, que empieza el turno, ¿vale? El turno siempre hay, en todas las rondas siempre hay semana y fin de semana. En la semana lo que vas a hacer es el draft y conforme vas haciendo el draft vas resolviendo las cartas que vas jugando y en el fin de semana ves si has cumplido objetivos. ¿Te has enterado? Entonces, coge tus 5 cartas, ¿vale? Me han tocado estas. Las cartas básicamente te dicen en qué sección de la hoja vas a escribir y qué es lo que vas a escribir. Ah. ¿Vale? Vale,
Ahora después te enseñaré un poquito más las cartas en detalle. De las 5 cartas vas a descartar una, ¿vale? Por ejemplo, esta la voy a dejar aquí en mis descartes. Y de las otras 4 me voy a quedar una que va a ser la acción que yo voy a hacer, ¿vale? De estas, voy a dejar por ejemplo aquí. Y el resto se hace el draft, ¿vale? Aquí es donde viene el nombre del juego que decía draft and write. Pues estamos en el draft. Vale, le paso estas 3 a la persona de mi izquierda porque vamos a pasar en este sentido, ¿vale? Y a mí me llegarán 3 para acá. Pero bueno, el draft lo hacemos luego. Total, cuando todos hemos elegido la carta que vamos a hacer, decimos 1, 2, 3, pollito inglés, la revelamos y trasladamos esto a la hoja. En este caso, por ejemplo, me dice que en la sección de la hoja que tiene este icono, que ya ves que es esta de aquí, es decir, en esta sección que tiene este icono, puedo tachar o este icono de piano o este icono de corazón. Ok. ¿Vale? Los iconos se repiten. Aquí tenemos piano, 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 corazón, corazón, corazón. Pues yo puedo elegir un piano o un corazón y tacharlo. Por ejemplo, voy a elegir este piano, ¿vale? Y lo tacho. ¡Estupendo! Y esa ha sido mi acción con esta carta. Mi carta pues se queda aquí en cartas que he usado. No en descartes, sino en cartas que he usado. Como te he dicho, después de esto se hace el draft. Estas 3 van a la siguiente persona y a mí me llegan 3 cartas por aquí. Y misma historia, elijo una que es la que voy a hacer, por ejemplo esta de aquí, y las otras las voy a pasar de draft. Cuando todo lo hemos decidido, 1, 2, 3, pollito inglés, revelo, he cogido la misma acción para no liarnos, después te cuento, y ahora lo que voy a tachar son 2 micrófonos. 1, 2, los micrófonos. Tengo 2 micrófonos aquí, 2 micrófonos aquí, 2 micrófonos aquí, pues por ejemplo tacho 2 micrófonos aquí. Ok. Al tachar cosas adyacentes me voy a llevar la recompensa de medio, pero después vamos con eso. Después de esto se seguiría el draft. Yo estas 2 cartas que me han sobrado las paso por aquí y me llegan 2 cartas por aquí. Y de las 2 que me quedan, ya una la elijo y la otra la descarto, ¿vale? Por ejemplo, voy a elegir esta y la otra la descarto y va a mis descartes. Y cuando todo el mundo lo ha hecho, pues un 3 pollito inglés, hacemos esto y tal. Esto es la semana, ¿vale? Ya está, hacemos nuestro draft, nuestras cartitas y bien. Pasaremos al fin de semana, es decir, después de esto comprobamos si has cumplido alguno de los objetivos principales o esos comunes, y si lo has cumplido pues lo reclamas y te lleva la bonificación que lleve, que después vamos con los objetivos. Que no, pues también compruebas después tu objetivo personal e intransferible. Si has cumplido alguno de los objetivos, se quitaría y saldrían nuevos. Total, que te voy a enseñar ahora de qué va esta historia, ya que sabes la mecánica. Ok, let's go. Tipo de carta que nos vamos a encontrar, esta de aquí. Ya te lo he dicho, esta nos permite tachar el icono correspondiente en esta parte de aquí. Cuando tachas 2 iconos adyacentes, te lleva la recompensa de en medio, que después vamos con los bonus. Esta de aquí, que tienen como un calendario. Vale, pues estas me permiten tachar en esta zona de aquí, que es la que tiene el calendario. ¿Y qué tacho? Pues los iconos que me diga la carta, o si tiene 2, eliges uno, ¿vale? Pues por ejemplo, si es esta carta la que me quedo, en el draft la revelo y tal, puedo tachar un icono de estos de los volúmenes, que hay 3, ¿vale? O este, este o este, pues por ejemplo yo quiero tachar este, ¿vale? Y lo tacho. Aquí lo que te llevas es la recompensa cuando completas filas, columnas o diagonales. Es decir, si yo por ejemplo completo esta columna, me voy a llevar la recompensa de arriba, que son 5 puntos, y la recompensa de abajo, que son 5 puntos. Si lo que completo es esta fila, ¿vale? Tacho, 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 me llevo las recompensas de estos lados, que son esta acción de aquí, que después te diré, con bitos, y esta acción de aquí, que después te diré. Y lo mismo con las diagonales, ¿vale? Siempre te llevas lo que tenga a los dos extremos de lo que completes. Okay. Y las otras cartas que tenemos son las de la banda que puedes ir formando, ¿vale? Entonces tenemos que si los solistas, que son estos que tienen el micro. 1, 2, los micrófonos. Los guitarristas, que tienen aquí la guitarrita, evidentemente. Esta gente de aquí, pues que serán community manager y gente que hace cosas. Y luego estos de aquí, que son los técnicos de sonido, ¿vale? Y si te das cuenta, pues todos tienen aquí una puntuación que me dan, ¿vale? Que si 2, 1, 2, 2, 5, 1, lo que sea. Y unos iconos o colores que son los mismos colores de los lápices de ahí. ¿Casualidad? No lo creo. Tú tienes espacio para un solista, 4 guitarristas, 3 de producción y 4 técnicos. Entonces esto va de la siguiente manera. Si yo aquí me quedo es a este, ¿vale? Solista. Pues me voy a apuntar los puntitos y los colores en la parte del solista. En este caso me va a dar 2 puntos que me lo pongo aquí en medio. Van a ser puntos para el final de la partida. Y luego los colores. Dice arriba el morado, 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 moradito. Aquí a este lado el azul, azulón, que te quiero azul. Y en los otros 2, el rojo, rojito. Vale. ¿Para qué me sirven los colores? Pues los colores me sirven para hacer armonías.
cuando serás mía. Aquí hay partes del tablero que yo todavía no te he explicado. Esto de aquí no te he dicho nada. Esto de aquí no te he dicho nada. Esto de aquí no te he dicho nada. Y esto de aquí no te he dicho nada. Entonces, ¿por qué? Porque no hay cartas de eso, sino que eso lo tienes que conseguir con los combitos de las cositas que vas haciendo. Entonces, una de las cosas es esto de aquí, que es la parte de la armonía. ¿Cuándo serás mía? La armonía se produce cuando, o bien haciendo un combo, consigues algo que diga este y colo. Por ejemplo, si aquí tacho esto y esto, en medio tengo ese icono. Pues me vendría aquí y tacharía una de las cositas de armonía, ¿vale? Es una de las opciones. También tengo este icono aquí o aquí. Si tacho esta fila o esta columna, pues también me puedo venir aquí a la armonía y tachar una cosa de la armonía. Pero la otra forma de hacerlo es crear conexiones entre la banda. Te he dicho que la banda se tiene que llevar bien. Tienen que tocar todo lo mismo, ¿no? No puede que toquemos ahora que pongamos un solista de ópera y de repente a gente aquí con el ukelele. Yo qué sé, que podría ser, pero que a lo mejor no. Claro que sí, campeón. Entonces esas conexiones van por los colorines. Si te das cuenta, yo a mi banda, al principio de todo, dije el moradito. Y ahora al solista, que me ha puesto este solista, de aquí los colores son importantes porque la burbuja de arriba es moradita y está conectada con mi nombre de banda. Es decir, el solista está todo guay con el nombre que yo le puse. Es decir, este solista se llama Rafa, por lo que sea. Entonces, al tener dos círculos conectados con el mismo color, creo la línea esta de color morada en este caso y por lo tanto he creado una armonía morada. Entonces me voy a la parte de las armonías y en la línea de los morados tacho una, ¿vale? Si te das cuenta, las armonías tienen aquí la línea de los morados, que también tiene formas por ser daltónico friendly, ¿vale? La línea de los rojos, la línea de los amarillos y la línea de los azules, ¿vale? Pues yo he hecho una armonía morada, puedo tachar alguno de estos iconos. Si tacho este o tacho este, pues tacho el icono y ya está. Si tacho este, que tiene un calendario, ¿qué pasa? Que me voy al calendario y tacho otro símbolo que me dé la gana. O si tacho este que tiene un autobús, me voy a la parte del autobús, que es esta de aquí, y empezaré la gira. O si tacho este que tiene monedito, dinerito, pues me iré aquí o aquí o aquí a tachar dinero, ¿vale? Así es como se crean las armonías. ¿Cuándo serás mía? Si yo más adelante en un turno me quedase con esta carta en el draft y la revelo, pues es un guitarrista que me da dos puntos y que lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y dice, aquí en este ladito azul, aquí en este ladito azul, en este ladito de aquí amarillo y en el de arriba el rojo. Y el rojo este conecta con este rojo. Así que he creado una armonía roja y por lo tanto puedo tachar una cosa de las rojas. Por ejemplo, voy a tachar esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí tiene un simbolito azul de una cinta de cassette. ¿Vale? Simbolitos azules tenemos de cinta de cassette o de disco. Como es del cassette, me voy a venir aquí a la parte de el cassette y tacho la primera. Vale, pues tacho esta. Al tachar esta, he tachado un billete. ¿Vale? ¿El billete qué es? Los billetes son bloqueos, digamos. Hay, por ejemplo, miembros de la banda que tienen aquí un billete, ¿vale? O en la ruta que vas a seguir para la gira hay pasos que te piden un billete. Entonces, si yo no pago ese billete, no puedo pues hacer esa ruta o contratar a esta persona. Yo este no lo podía haber contratado, de hecho, porque yo no tenía ese billete. Pero cuando consigas un billete, bueno, por ejemplo, sí, ¿no? Porque si aquí hice la armonía morada y yo taché este morado, pues entonces habría tachado este billete y ya podría contratar un guitarrista aquí en esta zona. Ahora he hecho la armonía roja y la armonía roja me ha pedido tachar una cinta. Al tachar una cinta, lo que he tachado, que aquí siempre tiene que ir de izquierda a derecha, es un billete. Pues yo ahora puedo, por ejemplo, tachar un billete de los de aquí para más adelante contratar a este músico, ¿vale? Ya tendría desbloqueada esta casilla para contratar a alguien aquí. O podría tachar este billete de aquí, porque yo voy a empezar mi ruta por aquí, ¿vale? Los billetes son para desbloquear caminos y desbloquear miembros de la banda. Yo puedo contratar músicos y que no haya armonía, ¿vale? Yo podría contratar a este guitarrista y ponerlo aquí y que no cree armonía con los otros. Simplemente no me va a dar
la posibilidad de tachar aquí, no me va a dar los combos, pero no pasa nada. Entonces, más iconos que nos quedan. Cuando taches alguna cosa que tenga un disco, ¿vale? Pues las cintas van por aquí, los discos van por aquí. Misma historia, pues si tengo, por ejemplo, este icono y este icono, en medio hay un disco, pues tacho la primera burbuja de los discos. Y así iré tachando las cintas y los discos, ¿vale? Y el icono que nos queda es el de la caravana, ¿vale? Pues si tacho un icono de caravana, que tampoco hay cartas específicas, pero por ejemplo, pues que yo complete esta columna y entonces tengo la caravana y el disco, o esta fila y tengo la caravana y el cassette, o que tache esto de aquí y entonces me llevo la caravana, o que me vaya a una armonía amarilla, por ejemplo, y tengo la caravana. En cualquier caso, eso lo que me hace es mover la gira que yo voy a hacer, ¿vale? Yo salgo de aquí, del garaje, y me puedo mover o para acá o para acá. Y por cada caravana, pues voy moviendo un pasito, ¿vale? Me voy moviendo y ahora estoy aquí. ¿Qué tacho otra caravana? Me voy moviendo y ahora estoy aquí. Y aquí resulta que he llegado a la televisión por cable y me ha dado un disco, ¿vale? Pues al darme un disco, tacho el disco. Sale otra caravana y sigo por aquí. Para eso primero tengo que tener dinero y desbloquear este camino, ¿vale? Llego por aquí hasta el estadio y ahora pues tendría yo 5 puntos. Para donde llegues, pues esos puntos que te puedes obtener, ¿vale? Por aquí se llega hasta 25, por aquí llega hasta 15, por aquí llega hasta 20 y ya tú eliges la ruta que quieres hacer. Okay. Como te digo, esto lo haces durante la semana, que es las cartas, y después llega el fin de semana y es comprobar si tienes algún objetivo completo. Si lo tienes, lo reclamas. Por ejemplo, este objetivo de aquí me dice... Los tienes aquí explicados también en palabritas, pero si no, pues bueno, me dice que en esta parte, es decir, en esta parte, tener tachadas... ¿Dónde está? No lo veo. Todos los iconos de aquí. He conseguido todos los iconos de esa columna. Pues si yo resulta que lo tengo, reclamo este objetivo. Este objetivo me va a dar 12 puntos de victoria al final de la partida y además me da este bonus, en este caso un billete. ¿Qué pasa con ese billete? Pues puedo seguir desbloqueando billetes, o bien de aquí o bien de la banda. Y esto pues se repondría. ¿Más tipos de objetivos? Pues por ejemplo, este de aquí dice que en el track de las cositas azules de los discos tener el mismo número de cintas de cassette que de disco y que sea como mínimo de 3. Pues en este momento, mira, tengo 3 tachados de cassette y 3 tachados de disco. Lo cumpliría, ¿vale? Me lo llevaría, son 10 puntos y me desbloquea un dinerito y una armonía. Al desbloquearme una armonía, yo me vengo aquí y tacho la armonía que me dé la gana. Por ejemplo, esta de aquí. Al tachar esta, como viene al calendario, pues tacho otra cosa de aquí, por ejemplo, esta. Y, nuevamente, esto se va reponiendo. Y tiene, pues, diferentes objetivos de cositas de aquí. Los objetivos que vayas cumpliendo, te los vas apuntando aquí. Pues yo este me dio 12 puntos y el otro me dio 10 puntos. Y si completas tu objetivo personal, pues también te lo apuntas y este no se repone, ¿vale? Solo tienes un objetivo personal y luego estos los que completes. Y con eso, pues, vas teniendo puntos también aquí de final de partida. Más cosas que pueden pasar. Por algunas acciones tienes multiplicadores, ¿vale? Por ejemplo, si yo tacho esto de aquí y esto de aquí, en medio tengo un por 2. Y aquí tengo los multiplicadores, ¿vale? Pues yo tengo este por 2 desbloqueado. ¿Eso es para qué? Cuando contrate a alguien para mi banda, por ejemplo a este, que tiene 5 puntos, puedo decidir usar el multiplicador de por 2, lo tacharía, y entonces este me cuenta como 10 puntos, ¿vale? Y yo pondría pues este, pues 10 puntos aquí en lugar de 5, y luego los colorines, y con los colorines puede que haga armonías y eso. Y también puede pasar que haya alguna carta que no puedas colocar, porque por ejemplo me toque lo último que me queden sean 2 solistas, y tengo que elegir uno, descartar el otro, pero yo ya tengo solista, ¿vale? No puedo poner otro solista. Pues entonces nos vamos aquí a los fracasos. Y me apuntaría pues el primer fracaso, y esto me daría menos 2 puntos al final de la partida. Que tengo otro fracaso, me apunto este, que son menos 5 puntos al final de la partida, pero bueno, me da un bonus de un billetito. Pero es que incluso hay cartas de fracaso en el EDS, o sea que igual te toca un fracaso, que son estas que tienen la X, y es la que te tienes que quedar por huevos, y pues nada, pues ese fracaso te lo tienes que apuntar igual. ¡Fosca! ¿Cuándo se acaba el juego? No sé. Pues cuando alguien complete 6 objetivos, bien sea objetivos públicos o 5 públicos y el suyo privado, lo que sea, 6 objetivos, veis que aquí hay una exclamación, la exclamación es se acaba la partida. O cuando alguien tenga 5 fracasos, veis que hay una exclamación, se acaba la partida. O cuando alguien contrate a todos los miembros de la banda, veis que aquí hay una exclamación, se acaba la partida. ¿Qué puntitos nos llevamos? Pues lo vamos apuntando aquí. De aquí, todos los puntos que te haya dado las personas a las que has contratado, los sumas y te pones aquí los puntos que sea. Pues yo qué sé, 54 puntos.
por cada persona que no hayas contratado, un fracaso que te tienes que apuntar, ¿vale? Así que esto puede que, incluso después de haber tenido una partida, tengas más fracaso. Objetivos, pues todos los objetivos que has completado, pues tantos puntos que te dan, yo que sé, 60 puntos. Armonía, pues aquí, si te das cuenta, hay puntos por completar columnas y puntos por completar filas. Pues si has tachado todo esto de una columna, esos puntos que te llevas. Si has tachado toda una fila, pues todos esos puntos que te llevas. Y aquí, pues te los apuntas, 30. La parte de eventos, lo que te dije, ¿vale? Pues si tienes esto completado, los que vean en 5, pues te los apuntas, yo que sé, 10. La gira, pues los sitios por los que has llegado, te vas apuntando los puntos que has conseguido, por ejemplo, pues 5. Aquí, la parte azul de la cinta y los discos, multiplicas el número de cintas por el número de discos, en este caso 3 por 3, 9. Así que id avanzando las dos, porque multiplicar 4 por 1 es muy poca mierda. Y después restas el número más alto de fracasos, solo en este caso en menos 9, y te lo pones aquí. Sumas todo, 140, y quien más puntos tenga, gana la partida. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Una cosa que no te he dicho es que después de cada fin de semana, esto cambia de dirección, ¿vale? Para que el draft vaya cambiando, ponle, ponle. Okay. Y en principio esto es lo que decía este maravilloso Draft and Write Roll Records, y sería paz y amor, pero tengo un par de sobres para enseñaros que no los he abierto porque quería abrir con vosotros. ¡Me he meado de la alegría! Aquí tenemos un bonus pack de Draft and Write Records que dice líder de las listas bonus tracks, que incluye 7 cartas de vocalista, músico, técnico y producción. Ojo, cuidado, vamos a abrirlo, a ver qué tiene. ¡Ay, qué nervios! Pues van a tener pues nueva gente para tu banda, evidentemente, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues mira, gente famosa de la industria. Yo qué sé, tenemos aquí a Loquillo, por ejemplo. Aquí a la Destiny's Child, ¿no? Yo lo veo, son ellas. Aquí, pues no sé, hay gente que no sé quién es y después me voy a decir, ¡ay, cómo que no sabes quién es! Así que mejor me lo callo. Y gente que toca instrumentos, ¿vale? Todos estos son gente famosa. ¿Quiénes son? Chico, no te lo puedo decir porque ya entonces sabrías tanto como yo. Y este de aquí dice bonus tracks superestrellas. Venga, vamos a ver qué tiene este. Pues mira, tenemos, yo creo que este debe ser Bruno Mars, ¿no? Entiendo yo que es Bruno Mars. Este señor no lo ubico. Estos son los del K-pop, estos. No me acuerdo cómo se llaman. Pues esta. ¡Ay! Mira, de verdad, es que soy muy malo. Después me decís cosas y lleváis razón. Bueno, no lleváis razón, pero vaya. Que me digáis cosas, mira, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pues ya tú te lo miras, ¿vale? Y ya está. Y ahora sí que sí, esto es todo lo que se me ha hecho. Draft and Write Records, paz y amor. ¡Y acabó! Y hasta aquí el cómo se juega del Draft and Write Records. ¿Qué os ha parecido? ¿Es original this o no es original this? A mí me ha gustado, tiene cositas originales. Primero, hay partes de tu hoja que no puedes rellenar con las cartas. O sea, el sistema principal es un draft. Alright, hasta ahí todo bien, pero el draft, las cartas del draft solo te permiten rellenar ciertas cosas. La parte del calendario, la parte de la flechita y los músicos. A partir de ahí, todo lo demás lo tienes que hacer con combos. Combos de multiplicadores, combos que te permiten avanzar la caravana y hacer la ruta, combos que te permiten grabar un single, combos que te permiten no sé cuánto, y con esto vas consiguiendo objetivos. Es que es súper combero. Consigues objetivos, con los objetivos te da nuevos combos, te da otro icono. El tema de las armonías entre los miembros del grupo, o sea, parece una chorrada, pero lo de las armonías me ha gustado un montón. O sea, tú puedes contratar a cualquier persona, ¿vale? Siempre que tengas espacio para contratarla, pero que si encima se lleva bien con los demás, pues mejor, ¿no? El grupo va a ser más exitoso, toca el mismo tipo de instrumentos, toca el mismo ritmo, el mismo tempo, la misma voz melódica. Así que ya ves, un juego de Draft and Write, que el título no miente, ¿eh? Draft and Write. Haz un draft y write. Y después de write, llega el fin de semana y ves si has cumplido objetivos. ¿Que has cumplido los 6 objetivos? Acaba el juego. ¿Que no? ¿Pero que tienes 5 fracasos? Acaba el juego. ¿Que tienes todo lo de tu banda? Acaba el juego. ¿Que no? Continuamos. Otra semanita, le dan la vuelta a esto para que el draft sea para el otro lado, repartitas cartas, ta 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 ta, y otra vez a empezar. Y así, pues este súper satisfactorio y súper convero Draft and Write. Y si te ha gustado, pues sabes, coméntala y compártela cuando estás súper satisfactorio. Nos vemos aquí en la mesa de juegos en Me Cuento 20. Gracias por venir. Un aplauso muy fuerte, sí señor.